ahí saluda pues a los invitados, a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, a la secretaria de Economía, Rocío Nale, prácticamente varios integrantes del Gabinete Federal presentes en este mensaje que dará. Vemos a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, que también, recordemos, la acompañó en varias oportunidades de manera muy constante durante campaña. Ella pues estuvo haciendo una campaña ardua en los 125 municipios. Mario Delgado acompañándola como dirigente de Morena en varios puntos de la entidad. Y bueno, pues ella continúa saludando. Créame, eso es un Teatro Morelos, un panorama completamente lleno el que está aquí. Hay porras, hay aplausos, hay gritos de apoyo a la maestra Delfina Gómez. Ella se da ese tiempo de saludar, de acercarse a diferentes personalidades que hasta este punto pues se han dado cita para acompañarla. Obviamente en este punto, que es mucho más amplio, ya le decía a usted, más de 2.200 invitados. Y bueno, pues aquí ya está todo listo para que ella pueda estar en este rindiendo, este mensaje a los mexiquenses, y atentos ya todos aquí, listo para que pues se pueda escuchar este primer mensaje que en unos momentos más dará la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, como le decía, a minutos de haber rendido protesta en el Poder Legislativo del Estado de México, acompañada por el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que bueno, pues ahí el abrazo que se da con la doctora Claudia Sheinbaum, y aquí se escuchan los aplausos, incluso si usted me lo permite, pues ya incluso gritos de presidenta. Así es como la gente pues aquí ve este abrazo, estas palabras, ahí el saludo que emite Claudia Sheinbaum ante estos gritos que emite la población que está en la parte de arriba, que estamos justo en la parte de arriba, y desde aquí pues se puede observar todo este acto. Pues estamos a nada de que se dé inicio a este importante evento, y bueno, pues ya todos estamos listos, los dejamos escuchando con la música que estará pues ya a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, le decía, la cual dirige el maestro Rodrigo Macías. Así que estamos ya a nada de que inicie y escucharemos a la Orquesta Sinfónica del Estado de México de esta manera, justo a nada de iniciar, ahí preparándose el maestro Rodrigo Macías, quienes ellos estarán entonando diversas melodías. Ya les decía, también la melodía de El Poder de Servir, que será la insignia de este gobierno que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez. Ahí justamente pues se escuchan algunos gritos, y ahí señoras y señores, con ustedes la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Thank you.
Señoras y señores, bajo la batuta del maestro Rodrigo Macías González, un orgullo desde Texcoco, la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Es momento de escuchar el mensaje que nos dirige la gobernadora constitucional del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Pues yo estoy, como siempre he dicho, súper requete bien. Muy contenta, muy contenta y muy agradecida. Yo decía hace rato a un compañero que me preguntaba, ¿cuál fue tu primer mensaje o pensamiento que tuviste esta mañana al despertar? ¿Quieres que yo decir que no dormí de la emoción? Muchos sentimientos encontrados. Pero lo primero que pensé fue decirle a la vida muchas gracias. Gracias por permitirme vivir estos momentos que de verdad llenan tanto mi espíritu y llenan tanto mi corazón, que a veces se derraman y a veces dan sentimientos muy encontrados. Y ahorita al escuchar a esta hermosa pieza y a esta Orquesta Sinfónica del Estado de México, de verdad, muchas gracias. Alimentaron mi espíritu, mueven las fibras de nuestro corazón. Y yo creo que es lo que necesitamos los seres humanos, que cada vez nos muevan esas fibras que tenemos a veces tan escondidas y a veces tan guardadas, pero que están ahí. Y que cuando les dejamos fluir, se hacen emociones y se hacen acciones hermosas. Por eso digo muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, diputadas, diputados, que son integrantes de la 61ª legislatura, magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, muchas gracias por estar aquí. Miembros del Gabinete del Gobierno de México, secretarios, subdirectores, muchas gracias. Un aplauso que están aquí dando un tiempecito muy valioso para ustedes y que nos han otorgado a nosotros. Gobernadoras y gobernadores que tuvieron que viajar y que están aquí con nosotros, como siempre, dando esa muestra de compañerismo y de cariño hacia los que integramos esos 23, que ahora ya somos 23 y que día con día vamos a hacer más, estoy casi segura, así como a nuestros diputados y diputadas federales, a nuestras presidentas y presidentes municipales, y muy en especial también quiero agradecer la presencia de nuestro compañero y amigo Mario, muchas gracias por estar aquí, por todo el apoyo que nos has dado, Mario Delgado. Muchas gracias, nuestro presidente de partido. Y sin lugar a dudas, también quiero agradecer la presencia de nuestra coordinadora, de la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias por estar aquí, así como a todo mi equipo. A todo el equipo también de diputados, exdiputados federales que también están por acá, que se vinieron también, muchas gracias a los compañeros de esa magnífica legislatura, muchas gracias, que fuimos conducidos y organizados y orientados por Rocío Nale, muchas gracias. Cómo no recordar esos tiempos de trabajo, de esfuerzo, aquí Ernestina Godoy también. Bueno, aquí me podría pasar de verdad toda la tarde diciendo muchos de ustedes, yo digo que la mayoría han sido parte fundamental de mi vida. Ariadna, Leti, de la Ilustración, en fin, las Adelitas, bueno, en fin, tengo tantos. Y muchas gracias también a los que van a integrar el gabinete, muchas gracias al equipo de colaboradores, gracias por su trabajo. Pero muy en especial quiero agradecer a todas y todos los mexiquenses que hoy nos acompañan y a quienes siguen la transmisión a través de los diferentes medios, de todo corazón, de veras, muchas gracias. A los mexiquenses que quedaron
afuera de este recinto. Yo les pido un aplauso muy fuerte para ellos, pues que están de pie, están soportando ahí el tiempo, pero sin embargo, saben que están en mi corazón y saben que aunque estén fuera, porque ya no alcanzo el recinto, saben que están muy cerca de mí. A mi familia y amigos, muchas gracias por su apoyo incondicional y cariño. Gracias a mis sobrinos, a mis hermanos, a mis nietos, que no son mis nietos porque son de mi hermana, pero muchas gracias a todos. Amigas y amigos todos, justo hoy, hace 5 meses y 11 días, iniciamos el recorrido de la esperanza para cambiar la realidad de nuestro estado. Hoy en este mismo recinto vengo a agradecerles con humildad haber confiado en mí para encabezar la transformación que tanto anhelo nuestro estado tenía. Lo hago con la absoluta responsabilidad de iniciar un mandato refrendando en las urnas por millones de mexiquenses que esperaban un cambio y a quienes les digo con plena convicción, no les vamos a fallar. Tengo que dejar en claro que este proyecto no lo iniciamos hace 5 meses. Ha sido un camino de lucha, de resistencia y de sueños que hemos compartido durante décadas. Pueblos originarios, comunidades, grupos marginados y líderes sociales y activistas hemos luchado contra un sistema de privilegios, de corrupción, de excesos de desigualdad y de atropellos. Pero ya no más. Desde hoy, en el Estado de México se tiene un gobierno aliado y defensor del pueblo. Un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Mi gobierno seguirá el humanismo mexicano, que sintetiza los principios políticos, económicos y sociales que impulsa la Cuarta Transformación, por lo que fomentaremos el progreso, pero con justicia social, con pluralidad, con inclusión, con austeridad y sobre todo con honestidad. Hoy queda inaugurado el gobierno del pueblo, un nuevo gobierno que está comenzando y que quiero reafirmar mi compromiso con ustedes. Esta alegría que hoy siento y anida en mi corazón y en el de millones de mexiquenses, lo vamos a transformar en energía para lograr un estado cada vez mejor a través de un proceso de transformación. Gobernaré para todos y para todas los mexiquenses. Trabajaremos para todos los sectores, pero en especial, y como dice nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. En nuestra administración, los servidores públicos ocuparán un cargo para servir, no para servirse. La honestidad, la austeridad y la transparencia serán las principales prioridades con las que se trabajará en la oficina de la gobernadora. Y solicito, bueno, no solicito, exijo a todos los que integren el nuevo gabinete que hagan lo mismo en sus respectivas áreas, que trabajen con austeridad, con amor al pueblo y con honestidad. Quien se integre a mi equipo de trabajo tendrá como única vocación servir al pueblo y seguirá cabalmente un decálogo de conducta. El único interés que atenderemos en el actuar de mi administración será el interés superior de las y los mexiquenses. Nuestro gobierno será un gobierno de todas y de todos bajo la premisa de respeto a la pluralidad. Estaré en estrecha permanente comunicación con los distintos poderes del Estado, sus instituciones y órganos autónomos para crear los consensos que nos permitan una acción gubernamental enfocada en garantizar el bienestar de todos y todas los mexiquenses, sin que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera. Asimismo, mi gobierno será un gobierno municipalista. Yo tuve el privilegio de ser presidenta municipal y sé de los problemas y carencias que enfrentan nuestros presidentes y presidentas municipales. Por ello les digo, tengan la certeza de que en mí contarán con una aliada y que siempre estarán mis puertas abiertas para recibirlos, para atenderlos y para apoyarlos. También buscaré la Cámara de Empresarios, colegios de profesionistas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y a ciudadanos y ciudadanas interesados en construir
el Estado de México que todas y todos anhelamos y soñamos. Los voy a convocar a hacer suya esta transformación e implementar y consolidarla. El Estado de México está lleno de retos y desafíos. ¿Qué les puedo yo contar a ustedes si ustedes lo viven a diario? Centraremos nuestra atención en los principales problemas que la gente me transmitió durante la campaña y el recorrido que hice, que son, entre otros, la inseguridad, la escasez de agua, la movilidad y la generación de empleo digno y bien remunerado, así como sin perder de vista las artes, los oficios, educación física, la música, todas las artes que nos permiten mejorar nuestra calidad como seres humanos. Esto, insisto, no solamente va a permitir atender estas situaciones, sino también atender los demás problemas, como son la educación, la salud, el querido campo y otros. Y quiero manifestar que en próximos días se emitirá una propuesta tendiente a acabar con la corrupción en la remisión de vehículos automotores particulares o públicos a los llamados corralones, que es una afectación que tenemos todos los ciudadanos. Por lo cual, instruyo al secretario de Seguridad que realice acciones pertinentes para evitar que un ciudadano particular o cualquier que presente un servicio público de autotransporte sea extorsionado. Ya no más extorsiones, de las cuales está cansada nuestra ciudadanía y a la cual debemos de atender y cuidar. Ya no más extorsión por agentes de tránsito estatal o municipal, así como o ministerios públicos. Por ello es importante crear acciones en donde, por un lado, las autoridades gubernamentales se comprometan, y me comprometo a buscar acciones tendientes a que nuestros ciudadanos que transportan algún vehículo logren en estos 4 meses mejorar lo que es toda la tramitología de lo que es su licencia y tengan todo bien, para que no haya pretexto de que los extorsiones. Más de un trabajo en conjunto, tanto los ciudadanos como las autoridades haremos lo que nos toca. Porque si hay que acabar con la corrupción, pues tenemos que acabar con la que afecta de manera directa el bolsillo del ciudadano. Y a la vez también, insisto, solicito a los ciudadanos que manejen sus vehículos, que cumplan con sus responsabilidades. Debemos lograr que en nuestro Estado no exista la corrupción. Por esto, nuevamente pido a los funcionarios de mi gobierno actúen con honestidad. Aprovecho para agradecer a todas las personas que me compartieron sus ideas y propuestas para mejorar nuestro Estado en los diversos foros y encuentros que realizamos a lo largo de la campaña. Quiero decirles que muchas de las propuestas que nos presentaron en las diferentes áreas se tomaron en cuenta, y en próximas fechas daremos a conocer el plan de desarrollo, en donde verán plasmadas todas las propuestas, iniciativas y proyectos que nos hicieron favor de entregar. Sé que en estas propuestas hay un profundo deseo de contribuir al bienestar de los mexiquenses con las soluciones que nuestro Estado demanda, y por eso les digo, los seguiremos escuchando y los vamos a atender. Acercaremos al gobierno a la gente, por ello realizaremos audiencias ciudadanas en compañía de todo el gabinete y delegaciones federales para escuchar y atender personalmente a la ciudadanía. La primera audiencia ciudadana se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de octubre en el Palacio de Gobierno. Que ese palacio sea del pueblo, que ese palacio sea un encuentro que sirva para poder omitir y emitir todas las necesidades. Recorreremos constantemente los municipios y las localidades del Estado de México para conocer y resolver las problemáticas de los ciudadanos. Seremos un gobierno de territorio, no de escritorio. Venimos a construir, a cumplir con lo prometido y a abrir nuevos caminos. Sé que lo vamos a lograr a partir de la concordia y honrando la diversidad, que es una de las fortalezas que tenemos en nuestra entidad. Si bien hay una pluralidad de comunidades y realidades, tenemos un mismo corazón, que es el Estado de México, y un mismo deseo, que es el de lograr el bienestar, la paz y la justicia social para todas y para todos. Vamos a apegarnos a las causas más nobles, aquellas que al cumplirse permitirán alcanzar
una vida más justa y con una perspectiva de futuro para todas y todos los mexiquenses. Por lo anterior, mejoraremos los apoyos que se otorguen a quien más lo necesitan. Lo que se erogue, en este rubro no debe considerarse solo una ayuda, sino también una reivindicación a quienes han sido olvidados. Hay que decirlo y reconocerlo. Las mujeres y las jefas de familia, las y los adultos mayores, las y los jóvenes quienes padecen alguna discapacidad y nuestros pueblos originarios son pilares de nuestra sociedad y merecen ser reconocidos y respaldados. Por ello, mi reconocimiento al Gobierno federal, quien ha apoyado con los programas sociales que han aportado al desarrollo del Estado de México. Entre otros programas que tenemos de beneficio está la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, con una inversión anual de 37 mil millones de pesos aproximadamente, y que ha beneficiado a un total de 1,314,586 mexiquenses. Un aplauso y un reconocimiento a ese esfuerzo que hace nuestro Gobierno federal por apoyar a nuestras personas de edad adulta. También contamos con la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, con una inversión anual de 1,600 millones de pesos aproximadamente, beneficiando a un total de 94,396 mexiquenses. Y que quiero comentarles que ahorita, en la reunión que tuvimos en la Asamblea, nuestro presidente nos da la buena nueva de que vamos a apoyar en conjunto a las personas con discapacidad que no tienen ese apoyo. Ariadna, te van a decir por ahí que nos apoyes y estaremos trabajando de manera conjunta, porque tenemos una parte de compañeros mexiquenses que no cuentan con ese apoyo y que ahorita el presidente generosamente nos va a apoyar con la mitad, nosotros con una buena administración y una austeridad republicana, espero que no lleguemos a la franciscana, vamos a lograr apoyar a nuestras personas con discapacidad y lo haremos con mucho gusto. Otro apoyo más que nos dan por parte de la Federación es el apoyo para el bienestar de las niñas, niños, hijos de madres trabajadoras con una inversión anual de 305 millones de pesos aproximadamente, beneficiando a 39,810 mexiquenses, sin olvidar créditos para el bienestar con una inversión anual de 720 millones de pesos aproximadamente, beneficiando a 112,969 mexiquenses, la producción para el bienestar con una inversión anual de 980 millones de pesos aproximadamente, beneficiando a 168,942 mexiquenses, y fertilizante para el bienestar, con una inversión anual de 16 millones de pesos aproximadamente, beneficiando a 163,143 mexiquenses. Otro programa noble para las escuelas es La Escuela es Nuestra, con una inversión anual de 2,100 millones de pesos aproximadamente, beneficiando a 5,936 escuelas mexiquenses y jóvenes construyendo el futuro con una inversión anual de 1,600 millones de pesos aproximadamente, beneficiando a 21,177 mexiquenses. Tenemos becas para el bienestar de Benito Juárez nivel básico, becas para el bienestar de Benito Juárez nivel medio superior y becas de bienestar de Benito Juárez a nivel superior. Jóvenes escribiendo el futuro, que en su totalidad benefician a 946,794 mexiquenses, y programa emergente de vivienda con una inversión anual de 660 millones de pesos aproximadamente. Díganme si no es un buen apoyo para nuestros mexiquenses. Por ello, mi reconocimiento al esfuerzo que está haciendo nuestro Gobierno federal. Asimismo, también ha contribuido a que estos programas sean accesibles para su obtención, fomentando el desarrollo de los bancos de bienestar, por lo cual nosotros seguiremos apoyando tanto los programas como la realización y que terminen lo que son los bancos de bienestar. Asumiremos una política que propicie su bienestar de los pueblos originarios, respetando sus valores y cultura, reivindicando sus derechos territoriales y agrarios. Gracias, muchas gracias, y aquí están presentes. Muchas gracias. Debemos de respetarlos, reivindicarlos. También debemos respetar su identidad, sus lenguas y su autodeterminación a través de sus usos y costumbres. De igual manera, promoveremos y mejoraremos la participación política
de ciudadanos de los pueblos indígenas en la vida pública del Estado, así como en los cargos en toma de decisiones. Estamos en contra de cualquier tipo de discriminación. Garantizaremos el derecho a la diversidad sexual y el apoyo a las comunidades LGBTQI+, mediante la implementación de políticas públicas inclusivas, en donde tomaremos sus recomendaciones y sus propuestas. Aprovecharemos las ventajas comparativas que tiene nuestro Estado, como su ubicación geográfica, la infraestructura con la que ya contamos y una fuerza laboral altamente capacitada para detonar el desarrollo, convirtiendo al Estado de México en el eje industrial, económico y de investigación del país. Con esto pretendemos atraer inversiones locales, nacionales e internacionales, generando empleos dignos y bien remunerados para las y los mexiquenses. Esto no lo haremos solos, sino haciendo sinergia con el sector empresarial, a cuyos integrantes los convoco a sumarse con responsabilidad social y ambiental a los beneficios económicos que traerá la relocalización de las cadenas de valor mundiales en nuestra entidad. Vamos a apoyar a los empresarios. Sé que si a ustedes les va bien, a nosotros nos irá mejor. Vamos a apoyarlos porque nos tiene que vivir a las familias mexiquenses, pero siempre con el compromiso de que la riqueza generada brinde prosperidad y bienestar de manera equitativa en cada mesa y en cada familia. Algo que le preocupaba mucho a nuestros empresarios era el engorroso proceso que tienen que hacer para abrir una situación de algún negocio o alguna empresa. El compromiso es de que nada, nada de moches dirían por ahí. Estamos los servidores para servir sin cobrar nada, eficientar el proceso. Y yo lo único que les pido a nuestros empresarios, denle trabajo a nuestros mexiquenses, denle un buen servicio a nuestros trabajadores, páguenles lo justo, y creo que con eso ganamos ambos. Trabajaremos con firmeza e incansablemente para abatir la inseguridad, dando especial atención a sus causas. Combatiremos a la delincuencia sin ningún tipo de concesiones, propiciando las condiciones para tener una sociedad de paz, armonía y prosperidad. Lo haremos de manera coordinada con autoridades federales y municipales y siendo muy cercanos a nuestras y nuestros jóvenes, a la sociedad en general. Nada nos detendrá en el objetivo de dar tranquilidad a las familias mexiquenses. Por eso, daremos continuidad a las mesas de seguridad todos los días, 8 de la mañana, estaremos convocando para dar seguimiento y dar atención al tema de seguridad. Y yo sé que nuestra compañera Rosa Isela nos va a apoyar mucho en este trabajo. Muchas gracias, secretaria. Así como SEDENA, Guardia Nacional y Marina. En este objetivo, nuestros cuerpos de seguridad son fundamentales. Tienen todo nuestro apoyo y reconocimiento. Sabedores de la importancia de su trabajo, emprenderemos acciones para dignificar su labor, favoreciendo y fortaleciendo el equipo de seguridad y sus instalaciones. De igual manera, mejoraremos sus condiciones de vida, entregando becas y facilitando su acceso a los servicios de salud y vivienda, que es importante para sus familias. Queremos tener uno de los estados más seguros del país, y para eso tendremos a los mejores policías de México, por si que sé que lo vamos a lograr con un trabajo en equipo y decidido. La salud es un derecho fundamental al que todos los mexiquenses deben tener acceso integral, por lo que será un eje central en nuestro gobierno. Tendremos y aspiraremos a tener mejores servicios oportunos y de calidad. Contaremos con suficiencia de personal médico, equipamiento y medicamento. Mi respeto, admiración y reconocimiento al personal médico y a todos los que integran salud. Sabemos que ustedes, si tuvieran mejores equipos, más personal y mejores apoyos, harían un extraordinario trabajo. Por eso, mi reconocimiento a todos ustedes. Invertiremos sustantivamente para que se dé funcionalidad a los hospitales que aún no lo tienen. Haremos necesario para acceder a IMSS Bienestar, que también ya estamos en ese trabajo, y aquí yo sé que Luisa María nos va a hacer favor de seguir trabajando en ello. Muchas gracias, secretaria de Gobierno. El campo es un sector fundamental para nuestra economía y nuestro Estado.
Es uno de los principales productores de alimentos del país, porque el campo es el corazón de nuestro Estado. Le daremos un impulso sin precedentes. Se implementará un plan de rescate que incluya no solamente apoyo financiero, tecnológico y logístico para los agricultores, sino también se dará una estrategia de promoción de la agricultura sostenible y la diversificación de cultivos para contribuir a la conservación del medio ambiente y a la biodiversidad. Un saludo y un reconocimiento a todos nuestros campesinos. Gracias por darnos de comer y es tiempo que coman los que nos dan de comer. Muchas gracias y vamos a iniciar juntos este trabajo. Como maestra y exsecretaria de Educación Pública, la educación será una prioridad de mi mandato. Por ello, nos daremos a la tarea de erradicar el analfabetismo y el rezago educativo en personas mayores de 15 años. Emprenderemos una gran cruzada estatal en coordinación con el INEA que involucre a todos los sectores sociales. En especial, convoco a que se sumen nuestras y nuestros estudiantes de bachillerato y maestros jubilados a esta noble iniciativa. Ver leer a una persona es maravilloso. Los que somos maestros y hemos vivido esa experiencia, la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso invito a nuestros queridos maestros jubilados a que sigamos poniendo esa semillita de gran importancia para nuestros seres mayores y además a nuestros jóvenes. Me he propuesto lograr ser el primer estado en levantar bandera blanca en la lucha contra el analfabetismo. Las maestras y los maestros de México tenemos en nuestras manos el futuro de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad histórica de brindarles certeza laboral, continuando con la revalorización y dignificación del magisterio. Seguiremos con la basificación, que si bien ya llevamos un buen, todavía podemos y tenemos un compromiso con nuestros maestros de lograr la basificación día con día que sea mayor. Y yo sé que Leti también, el secretario de Educación, ahí nos va a apoyar. Les brindaremos apoyos para consolidar el futuro de nuestro gran Estado. Otorgaremos el mayor número de becas de educación superior en la historia en colaboración con universidades públicas y privadas. Ampliaremos la matrícula y la cobertura educativa en todos los tipos y niveles educativos. En educación media superior, diversificaremos la oferta educativa, alineándola con las necesidades de cada región y con las habilidades que demanda nuestro siglo. No debemos pensar que se instalan en nichos intocables. Es obligado cambiar conforme lo hacen las sociedades y los tiempos. Debemos responder a nuestra sociedad actual. Por ello, nos sumamos al cambio que en materia educativa impulsa el presidente de México para que nuestro Estado florezca una educación incluyente, plural y democrática en el marco de la nueva escuela mexicana. Nos enfocaremos arduamente en romper las barreras para acceder a la ciencia, al conocimiento y a la información, democratizando el acceso a los saberes universales. Le brindaremos a cada mexiquense las herramientas para su preparación y crecimiento. En la era del conocimiento digital, nadie se va a quedar afuera y nadie se va a quedar atrás. Lo lograremos conectando con el Internet de banda ancha a todo el Estado, impulsando la educación en ciencias y tecnología. Apoyaremos a las telesecundarias y telebachilleratos en mejorar sus equipos y pronto lo van a ver. Y también quiero aprovechar para decir que voy a tener muy presente la solución del espacio que había quedado otorgado para una escuela, una universidad, y que no se ha logrado. Estamos en eso y vamos a seguir trabajando para ello. Isaac Montoya, no se me olvida, y lo haremos. Ya tenemos avance, gracias. Aprovecharemos la atracción de empresas internacionales y el desarrollo de la industria nacional, aliándonos con los sectores productivos y académicos para fomentar programas de educación dual, que ha sido muy satisfactorio en lo que han logrado tanto nuestros empresarios como nuestras escuelas de educación media superior y superior, así como proyectos de investigación y desarrollo en instituciones de estos medios, tanto superior y superior, y haremos del Estado de México la cuna y el semillero nacional de la educación científica y tecnológica con sentido humanista, ético, social y ambiental. Y ahí es donde yo creo que también nuestra compañera amiga Claudia Sheinbaum nos puede ayudar en la cuestión científica, y sé que lo vamos a lograr.
Desde una visión integral, vamos a promover los atractivos de la entidad en los mercados nacionales e internacionales. Tenemos una extraordinaria riqueza natural. Somos herederos de un invaluable pasado, pero también de un presente rico en manifestaciones de la creatividad mexiquense. A su vez, el exceso a nivel de nuestras artesanías es reconocido mundialmente. Por ello, incentivaremos la creación de más rutas con potencial turístico dentro del estado, aprovechando la cercanía con el área metropolitana del Valle de México y la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, para atender y atraer a más turismo nacional e internacional. Y está aquí nuestro compañero Torruco, que yo sé que lo va a hacer también, y vamos a dar un aplauso para que nos ayude mucho a impulsar nuestro turismo del Estado de México. Muchas gracias por estar aquí. Invertiremos como nunca antes en infraestructura, pero sobre todo infraestructura vial, que es uno de los problemas que tiene nuestro estado, la movilidad. Contará con más y mejores carreteras, se concluirán los servicios de conectividad al interior del estado y con las zonas metropolitanas de otras entidades federativas. Con esto vamos a conectar a las regiones que están alejadas y agilizar la movilidad. Porque merecemos vías y transportes dignos que nos ahorren costos y tiempos de traslado. ¿Cuánto hacemos de la Ciudad de México al municipio? A veces 2 horas, 3 horas, y eso de ida, y luego de regreso otras 2 o 3 horas, que llegamos ya tan cansados que ya no tenemos calidad de vida, ni podemos también convivir con nuestra familia. Esta movilidad no solamente ayuda a la cuestión del tiempo, sino también de la calidad de vida. Por eso tenemos que ahorrar costos y tiempos de traslado. La obra pública no solo mejorará la infraestructura, sino también creará empleos y oportunidades. He recorrido las avenidas y calles del estado y me consta su mal estado, que causa accidentes, pérdida de tiempo y daños en los vehículos. Por ello, implementaremos en coordinación con los municipios un programa emergente de repavimentación y de bacheo que vivimos por todos lados y en todos los municipios. Hay que bachear nuestras carreteras, nuestras avenidas. Modernizaremos los caminos del sur que conectan comunidades y personas, activando los intercambios comerciales y humanos. Estaremos presentes en toda esa región. Emprenderemos acciones que mejoren la movilidad urbana a través de un transporte público eficiente y moderno. Coadyuvaremos en la conclusión del tren interurbano México-Toluca y la ampliación a Huehuetoca del tren suburbano Lechería-AIFA. Gestionaremos la ampliación de la línea del metro, ampliaremos la línea del Mexibus y la de Mexicable, y así también próximamente daremos a conocer noticias sobre esto. El Estado de México merece un transporte público digno, de calidad, y lo tendrá. Estoy segura que si trabajamos en el mejoramiento de cerca de 200 kilómetros lineales internos y que abarcaría diferentes modalidades de transporte, daríamos un servicio a una población de 14 millones de personas. Por ello, trabajaremos en un transporte masivo que hoy aproveché que estuvo el presidente y le pedí que pudiera considerar en apoyarnos, ya que sabemos que es posible y nos lo ha demostrado, porque miren, con la realización del Tren Maya fue de 1.400 kilómetros. El Tren Coatzacoalcos a Veracruz fueron 310 kilómetros y la propuesta del Tren de Guadalajara con 538 kilómetros y del Tren México-Querétaro con una longitud de 220 kilómetros. Nosotros estamos pidiendo 200 y sé que lo va a hacer porque ya se comprometió y estoy seguro que sí nos va a apoyar, porque de verdad que los mexiquenses se lo agradeceríamos mucho, ya que siendo el estado más poblado del país no cuenta con un sistema de transporte masivo como el metro y como otras vías de comunicación que tiene la Ciudad de México. Es una obra que se puede realizar y que sé que la podemos realizar durante este sexenio. Paralelamente, me entrevistaré con los concesionarios de las autopistas que operan en nuestro estado para visitar casetas de peaje y observar las mejoras que puede tener este servicio. Tenemos que hacer algo urgente para que el cobro de peaje deje de ser el dolor de cabeza de cientos de miles de usuarios de estas carreteras, que por cierto, tienen un costo excesivo, diría yo. Y que yo sé que se puede eficientar en un trabajo colaborativo o mutuo y podemos brindar un mejor servicio.
que con un diálogo, con voluntad y con un poco de inversión pública y privada podemos resolver ese problema de filas y filas que tarda uno mucho tiempo en pasar, aunque sea con una caseta de cobro. Y a nada de esto se llevará a cabo un programa emergente, insisto, de bacheo. Sin agua no hay vida. Reconocemos que el agua es el elemento vital de toda sociedad, familias, campo, industrias, todos y todos necesitamos de este líquido para vivir. Rescataremos ríos y humedales, reforzaremos y revalidaremos la infraestructura hídrica e implementaremos el mayor programa en la historia del Estado para rehabilitar y reordenar las redes de distribución hidráulicas y evitar fugas. Recordemos que el 40% que se desperdicia de agua es porque hay muchas fugas. Hay que darle atención a mejorar esa situación de nuestras fugas. Nuestras acciones estarán a la altura del reto y vamos a garantizar el derecho humano al agua. De igual manera, protegeremos la invaluable diversidad biológica de nuestro Estado. Somos custodios de una gran riqueza ambiental y un medio ambiente limpio y sano constituye un beneficio para todas y todos los mexiquenses. Por eso, de la mano de ciudadanos, expertos y pueblos originarios, nos daremos a la tarea de realizar acciones que mitiguen los gases de efecto invernadero y fomentaremos la adaptación de la sociedad al cambio climático, siguiendo las disposiciones de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En mi administración, emprenderemos un plan de restauración de los ecosistemas forestales, revitalizando sus ecosistemas y promoviendo una nueva cultura del cuidado, protección y nutrición de los árboles. Además, mitigaremos las causas de la destrucción de los bosques, ya que de nada sirve plantar árboles, que es una de las metas que vamos a hacer, la reforestación en el Estado de México, y va a ser en los primeros días de la administración. De nada serviría sembrar si otros vienen atrás destruyendo los esfuerzos que hacemos los que estamos sembrando árboles. Con este fin, convocaremos a todos los sectores de la sociedad para cuidar y proteger nuestros bosques y aplicar acciones contra la tala clandestina. No más tala clandestina en nuestro Estado de México. Los animales son seres vivientes y sintientes. Su existencia, al igual que la del humano, es valiosa e importante para nuestro planeta. No toleraremos hechos de crueldad y maltrato hacia ellos. Generaremos la primera agenda sobre los derechos de los animales de compañía silvestre y de consumo y crearemos un programa ético para el control de la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle con respeto, amor y bondad. Haremos una cruzada de esterilización para nuestros animales. Afirmo que con plena responsabilidad y absoluta conciencia histórica de la trascendencia de este momento en el que por primera vez una mujer gobernará el Estado de México. La transformación ya llegó, es tiempo de mujeres y lo sabemos hacer y lo vamos a demostrar. Conozco. Mexiquenses. Conozco la situación que atravesamos las mujeres mexiquenses, causadas por el machismo y misoginia, enraizadas en nuestra cultura, así como por el abandono e indiferencia de las autoridades ante los acuciantes y dolorosos problemas que sufrimos. No más omisiones frente a los delitos cometidos contra la mujer. Mi gobierno no solo será humanista, sino también dará atención a las mujeres y con una profunda convicción de justicia social. Las mujeres contarán con una aliada en la gobernatura del Estado. Y también hago un preámbulo. Madres buscadoras, en próximas fechas nos reuniremos con ustedes, porque también es tan importante darle voz y atención a esas mujeres que sufren su dolor y que estamos para recibirlas y atenderlas. Tendré un gabinete paritario, que es lo que me había comprometido, 50% hombres y mujeres. Así de que bienvenidas mujeres que se instalan en este gabinete. Muchas gracias. Que son mujeres capaces y que vamos a demostrar y reivindicar el derecho de las mujeres de acceder a espacios públicos de toma de decisiones. Además, las dependencias del gobierno
formularán transversalmente políticas públicas con perspectiva de género para garantizar acciones afirmativas, directrices, protocolos y programas que contribuyan a reducir las brechas de desigualdad por razones de género. Las mujeres del Estado de México somos fuertes, decididas, trabajadoras y al pilar de las familias mexiquenses. Mi administración se dedicará a proporcionar y propiciar las condiciones para brindarles seguridad, para que vivan libres de violencia y libres para tomar sus decisiones de vida. Consciente de la trascendencia de las mujeres en la ciudad mexiquense y de las desigualdades particulares a las que son objeto, hoy anuncio que pondremos en marcha el programa Mujeres con Bienestar, ampliando los beneficios de anteriores programas, que será implementado sin corrupción, sin condicionamientos, sin intermediarios ni tintes políticos. Su único propósito será garantizar el bienestar de las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Aquí lo aclaro porque había la inquietud de que la maestra había quitado un apoyo que se estaba dando a través de una tarjeta. No lo quité yo, se suspendió. Y ante esa situación de ver que estaba suspendido, se tomó la decisión de crear este programa Mujeres con Bienestar. Además, los apoyos monetarios, además de ese apoyo monetario, también incluirá becas para la conclusión de estudios en todos los tipos y niveles educativos, descuentos en el transporte público, para lo cual tendremos una reunión con nuestros transportistas, a quienes agradezco también todo el apoyo, productos y servicios, asistencia legal y funeraria, seguros de vida y asistencia médica integral, incluyendo servicios psicológicos, dentales, ópticos, alimenticios, entre otros. Insisto, soy consciente de la responsabilidad que tenemos a ser los portadores de la esperanza de millones de mexiquenses. La cuarta transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha logrado avances históricos en rubros esenciales y urgentes, como el aumento del ingreso familiar, la disminución de la pobreza, la regeneración de la sociedad y los beneficios que están trayendo los grandes proyectos de infraestructura como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Interurbano México-Toluca, que por cierto mañana inaugurará nuestro presidente. Trabajaremos en el mismo sentido, sin descuidar las particularidades de nuestra entidad. Desde las comunidades y barrios, desde los centros industriales y fabriles, desde las instituciones educativas, desde el campo, desde la familia, juntos vamos a realizar los cambios que las y los mexiquenses reclaman y merecen. Este nuevo gobierno detonará en el Estado de México las condiciones para que la gente alcance mejores condiciones de vida. Y creo recoger el sentimiento del pueblo. Sí, afirmo que vamos a hacerlo, apoyándonos unas y otros. Y quiero resaltar el apoyo que hemos recibido, no solamente de Morena, sino del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Muchas gracias, porque hemos demostrado que con unidad y con una buena disposición podemos lograr grandes cosas. Unidos, conseguiremos que en el Estado de México se abran las puertas hacia el futuro de paz, justicia y desarrollo educativo. Trabajaremos intensamente desde el día uno y en el transcurso de los primeros meses de mi gobierno serán visibles, porque ustedes verán lo que vamos a hacer. Verán que día con día no habrá descanso, porque nos va a faltar tiempo para poder atender todas las necesidades. Los resultados del poder servir, las condiciones de bienestar serán tangibles en las grandes ciudades con las más pequeñas comunidades. Ustedes encontraremos espacios en ustedes para que cada quien realice su sueño. Tengo el empeño de trabajar arduamente junto con todos ustedes para ofrecer un mejor estado y les puedo asegurar que se va a gobernar obedeciendo al pueblo, pero lo haremos con amor, con entusiasmo y con profundo respeto. Y quiero decirles que nos quedan tres pendientes que yo por ahí puse. Primero, una gira de agradecimiento. Arrancamos en la siguiente semana y no va a ser solamente de agradecimiento, sino también dar a conocer las acciones que como gobierno vamos a realizar a lo largo de la administración. Segundo, lo de equidad.
El día de ayer presenté una parte del gabinete, en próximos días presento la otra parte y van a ver que se va a cumplir con la equidad de género. Y un aplauso para todos los integrantes de gabinete. Muchas gracias, compañeros. Y por otro lado también, pues lo que decíamos, pueblo cercano a la gente. Va a ser un pueblo no de escritorio, sino de territorio. Y nos van a ver ahí muy seguido a todos los que integramos este gabinete. Y finalmente digo con convicción, de verdad, agradezco a todos y cada uno de ustedes que hicieron posible lograr este sueño, no solamente de una servidora, sino de todo el Estado de México, de todos los mexiquenses. Y yo lo único que hago es refrendar mi compromiso, refrendar ese amor que siento por ustedes y decirles que si la vida me ha dado algo maravilloso, es esto que estoy viviendo. Y decirles que lo que me resta de vida no me va a alcanzar para decirles muchas, muchas gracias por todo. Muchas gracias por ese caminar, muchas gracias por esos abrazos, muchas gracias por todas las muestras de cariño. Pero sobre todo, muchas gracias por la confianza que depositaron en esta humilde servidora. Y por eso digo con convicción, claro que es un honor estar con Obrador, ese ser tan maravilloso que nos ha enseñado que algo valioso es amar a su pueblo y que no nada más lo ha dicho con discurso, lo ha dicho con hechos. Por eso digo que viva el presidente de la República Mexicana, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Que vivan los mexiquenses y las mexiquenses. Que viva el Estado de México. Que viva el Estado de México. Que viva México. Muchas, muchas, muchas gracias. A veces la emoción me gana. Un reconocimiento a nuestro texcocano Rodrigo Macías. Gracias. Y a su equipo, digo equipo, porque aquí es una orquesta, es un equipo. Y ahorita que lo veía, fíjate que tú tocaste de verdad grandes, grandes fibras de nuestro ser. Creo que tenemos que voltear la mirada hacia lo que es el arte, la música y el deporte. Y después espero platicar contigo, porque tenemos que hacer algo en nuestro Estado de México, porque somos orgullosamente mexiquenses, pero orgullosamente texcocanos. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para la gobernadora constitucional del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez. Vamos a disfrutar una vez más de la Orquesta Sinfónica del Estado de México bajo la batuta del maestro Rodrigo Macías González. Thank you.
Damas y caballeros, permanezcamos de pie para entonar el himno nacional. Cero apestad y el vigor, y retienden sus centros de tierra, el Señor. Retienden sus centros de tierra, el Señor. Siño patria, tú sigues tu oliva, el abrazo del arcángel divino, en el cielo. Cero a prestar y el bridor, y retienden sus centros de tierra al sonoro rugir de tambor. Y retienden sus centros de tierra al sonoro rugir de tambor. Entonaremos a continuación el himno del Estado de México. Es así como concluye este evento. Agradecemos a todos ustedes su amable asistencia. Se despide de ustedes la gobernadora constitucional del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez. Que tengan una excelente tarde.